Para Oaxaca Expresate nos encontramos en el municipio de Magdalena, Jatepec, con el señor presidente municipal en esta época de fiesta, de festividad, de fiesta anual. Señor presidente, ¿qué es lo que Jatepec tiene preparado para todos los que lo van a visitar? Antes que nada, ¿no? Enviar un saludo a todos mis paisanos radicados en las diferentes partes, tanto de México como en otros países, como lo es la Unión Americana. Por parte del ayuntamiento hemos estado coordinando actividades con las madrinas de calenda, con los mayordomos, con la Comisión de Acción Social, que es la que se ha hecho cargo en las actividades tanto deportivas como culturales, y las madrinas y los mayordomos de las actividades religiosas. El día de mañana, 20 de julio, tenemos que recibir a la peregrinación que viene de los de México y de otros lugares, que se reúnen en la entrada del pueblo, en donde conjuntamente con el comité eclesiástico, autoridades, hermandades de acá de la cabecera, nos reunimos ahí para recibir a todas estas personas, todos estos paisanos que llegan para dar inicio con la festividad en honor a Santa María Magdalena. Después de darles la bienvenida, tenemos lo que se ofrece, una misa donde ellos vienen a rendir culto a la patrona del pueblo, que es Santa María Magdalena. Después de la misa tenemos preparado una expo comercial ganadera en el campo de fútbol. Por primera vez vamos a tener este evento en donde hay invitados de diferentes partes para traer, como son todos, borregos, chivos, para dar una exhibición más que nada de los animales que hay acá en la región, y como de otros municipios que también fueron invitados en esta parte. Es la primera vez que hacemos este tipo de evento, en el cual estamos invitando a todos, ¿no?, los que pues tengan este tipo de comunicación, pues los esperamos acá con los brazos abiertos para dar inicio. Más tarde hay una audición de música, tenemos la participación también de la marimba, de los niños de acá de Magdalena, Jatepec. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a dar inicio con lo que es el recorrido, la calenda, ¿no? Una calenda muy tradicional, una calenda que se distingue dentro de lo que es la región mixteca debido a todo el auge que ha tenido en los últimos años, ¿no? Pero que pues tiene un gran número de años que nos han dejado los antepasados, y que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y que cada vez pues esta calenda se enriquece más de todos los invitados que vienen, no solamente tanto de los pueblos vecinos, sino de otros lugares, ¿no?, de otros estados que vienen, conocen a través de las amistades, y que les gustan nuestras tradiciones, y que esto nos ha permitido crecer conjuntamente con todas las actividades que se tienen planeadas. Eso tenemos programado para el día de mañana, 20 de julio. El día 21 de julio también, como es de costumbre, pues darle las mañanitas a la patrona a las 6 de la mañana. Posteriormente viene lo que es la misa de calenda, le llamamos, donde las madrinas de calenda pues ofrecen ahí obsequios, reliquias, que se les da a todos los visitantes, todos los que participan en esta misa de calenda, ¿no?, que ellas, las madrinas, ofrecen en señal de agradecimiento y de haber cumplido satisfactoriamente con la encomienda que les da el pueblo. A las 12 del día también hay una audición de música ahí en el Zócalo, ¿sí? Y al mismo tiempo por ahí inician los eventos deportivos, como es el fútbol, el básquetbol, la pelota mixteca, el atletismo. Son actividades que se llevan en este día, que se destina a este día para todos los deportes. Y
por ahí hay un recorrido más tarde de la Guelaguetza, en donde pues hay un grupo de jóvenes y comandados por el señor Rufo Garzón y su esposa. Ellos vienen de la Ciudad de México con este grupo folclórico y que pues tienen un promedio por ahí de 20 años que han venido consecutivamente a pues a honrar a la patrona, pero también a darle un toque muy especial a la festividad de Santa María Magdalena. Pues se presentan, ¿no?, todos los bailes típicos regionales que comprenden la Guelaguetza. Es una Guelaguetza completa que se presenta aquí en Magdalena, Jatepec, y donde se concentra un gran número de personas a participar de esa alegría, ¿no? Tenemos invitados a varios presidentes municipales de acá del distrito. Se eligió invitación a los 32 presidentes municipales. Esperemos que venga la mayoría, igual pues Jatepec los va a recibir ahí con los brazos abiertos. Después, al término de lo que es la Guelaguetza, hay un evento que está programado por parte del Comité de Acción Social, que se retoma nuevamente el evento de elegir la señorita Jaltepec. Se va a hacer ese certamen donde se va a elegir, hay tres participantes, una participante que es de acá, que está actualmente en la población, otra candidata que viene de los radicados en la Ciudad de México y otra candidata que viene de los radicados en Estados Unidos. Entonces ahí se va a elegir quién es la ganadora y se va a coronar, ¿no? Es un evento también que está programado, el cual pues se tiene por ahí la participación de una banda, viene una cantante también a participar, a darle otro toque también a este evento que organiza el Comité de Acción Social, terminando ahí con una verbena popular, un baile y con la quema de fuegos artificiales por parte de los mayordomos, que el 20 le toca los fuegos artificiales y la verbena a las madrinas, el día 21 le toca a los mayordomos hacer este festejo, ¿no?, a través de los fuegos artificiales y un baile que se da ahí. Y con eso se cierra el día 22 de julio a las 6 de la mañana, nuevamente las mañanitas, donde acude pues las madrinas, los mayordomos, autoridades, comité eclesiástico, el público en general, ¿no?, cantarle las mañanitas a nuestra patrona María Magdalena. Y es así como se llega al gran día, ¿no?, lo que es el día 22 de julio. Más tarde, ahí a las 10 de la mañana, se programa la misa de función, en donde se hace en honor a la patrona. Posteriormente, una procesión que hace un recorrido en el primer cuadro de la población, ¿sí?, terminando así las actividades religiosas en ese día. Y más tarde, con las 3 de la tarde, por ahí se inicia con lo que es el jaripeo ranchero, ¿no?, que pues también es muy tradicional, muy histórico, porque es uno de los más antiguos que se llevan en nuestra zona, ¿no? Jatepec, uno de los primeros que empezaron a organizar este tipo de jaripeos, y se mantiene, ¿no?, ahí siempre presentando buen espectáculo. Esto está coordinado y organizado por el Comité de Acción Social. Por la noche se cierra todo este evento con un baile popular en el auditorio, con grupos pues ya de renombre, ¿no? En esta ocasión viene ahí Colmillo Norteño, viene Simba y viene la banda Pequeña Tierra Blanca, que es un evento donde se cierra, ¿no?, todo pues con gran alegría las festividades acá en honor a Santa María Magdalena. Y es así, de esta forma como se lleva a cabo el día 23. Todavía hay algunos eventos organizados ahí por el Comité de Acción Social, y de la misma forma el día 28 y 29, el día 28 se lleva a cabo la calenda de octava que se hace, y el día 29 vuelven a organizar el jaripeo, también la Comisión de Acción Social. Es así como se llevan las actividades. Entonces, aprovechando pues el espacio, nosotros brindamos un saludo a todos nuestros paisanos, a todos los que de alguna manera nos han visitado en algún momento acá en Jatepec, deseando que pues los que tengan la oportunidad de estar
presentes, pues que su estancia sea de la mejor, que la disfruten, y que los que no tengan esa oportunidad, pues que a través de los diferentes medios que tengan esa oportunidad de ver, de tener el contacto, qué es lo que está ocurriendo con la festividad, pues les enviamos un saludo y le pedimos a Santa María, María Magdalena, que los bendiga donde estén. Es un saludo de parte del Ayuntamiento de Magdalena, Jatepec. Les enviamos ese saludo y pues de verdad los esperamos. Ojalá que algún día tengan la oportunidad de estar en Jatepec. Jatepec es un pueblo pacífico, un pueblo hermano de todos y que siempre le abre los brazos a toda persona. Nunca preguntamos de dónde vienen, simplemente les extendemos la mano. Gracias. Para Oaxaca Exprésate nos encontramos en el municipio de Magdalena, Jatepec, con el señor presidente municipal en esta época de fiesta, de festividad, de fiesta anual. Señor presidente, ¿qué es lo que Jatepec tiene preparado para todos los que lo van a visitar? Cargo en las actividades tanto deportivas como culturales y las madrinas y los mayordomos de las actividades religiosas. El día de mañana, antes que nada, ¿no? Enviar un saludo a todos mis paisanos radicados en las diferentes partes, tanto de México como en otros países como lo es la Unión Americana. Por parte del ayuntamiento hemos estado coordinando actividades con las madrinas.